En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUNED. Y pues con el gusto de continuar acompañándote en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que seguís estudiando con nosotros, especialmente si estás, en este caso, en la carrera de turismo sostenible de la UNED, pues te invitamos a seguir este programa. Nos encontramos hoy con la tutora Yoleni Fontana Cotto, porque precisamente la planificación, que sabemos que en estos días se nos ha desacomodado bastante, pero es la planificación un elemento importantísimo del turismo, y es por eso que los sistemas de información y planificación turística, que es justamente el curso que estás llevando con nosotros acá en la UNED, es un curso muy importante, y hoy precisamente vamos a conversar sobre el papel de esa planificación en el sector turismo. Y para comenzar, queremos consultarle a Yoleni que nos explique inicialmente qué se entiende por planificación turística. Bienvenida, Yoleni, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, Sebastián. Sí, bueno, sin duda alguna, pues la planificación es la columna vertebral de toda empresa, de toda institución, de toda organización. Realmente es un eje, digamos, medular, es un instrumento que permite desarrollar el quehacer de una institución, una empresa, etcétera, de una mejor manera. ¿Por qué? Porque simplemente permite visualizar al corto, mediano y largo plazo, proyectar una serie de acciones que le permiten prever una serie de condiciones que de alguna manera le pueden o perjudicar o favorecer las condiciones. Entonces, en sí la planificación y en turismo específicamente, se convierte en ese instrumento de desarrollo que de alguna manera también es importante que nos remontemos a los orígenes de la planificación. ¿Qué es lo que ha pasado con la planificación en sí turística? Es que la planificación turística realmente, o el desarrollo turístico, ha sido de manera espontánea, ha emergido en los destinos turísticos de manera espontánea. Entonces, difícilmente antes de ser un destino turístico hay una planificación previa. Entonces, esa espontaneidad de esta actividad económica ha tenido sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque lo ideal es que se planifique antes de abrir un destino turístico, por ejemplo, o planificar antes de abrir una empresa turística. En los países, digamos, que se inició con la planificación turística en Europa fue Francia y España, y justamente obedece a que fueron los primeros destinos turísticos más fuertes de hace muchísimo tiempo atrás que se desarrolla esta actividad económica. Y en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, países como Brasil, Argentina, el mismo México, fueron los países que incursionaron primero en ese tema de la planificación. Entonces, ese instrumento le permite, en primera instancia, proyectar una serie de actividades, y que ahora con el tema ambiental, por ejemplo, le permite, si se planifica adecuadamente, minimizar, por ejemplo, los impactos ambientales que genera esta actividad turística. Entonces, la planificación en sí consiste en prever una serie de cosas desde el sistema turístico, y si visualizamos el sistema turístico desde la superestructura, la infraestructura, por ejemplo, hay que planificar todos los componentes de ese sistema turístico. Entonces, si en la superestructura turística, por ejemplo, tenemos las organizaciones no gubernamentales, tenemos las instituciones, tenemos las empresas, se tiene que planificar de cada una de esas de estos focos de atención de la superestructura. De igual forma, en la parte de la infraestructura, que tiene que ver con la planta turística, que tiene que ver con el mercadeo, la relación del producto cliente, por ejemplo, tiene que ver con la demanda, etcétera, desde ahí también hay que planificar. Entonces, tenemos que visualizar, a ver, la planificación desde una óptica muy integral, muy general, hasta lo muy específico del seno de una empresa turística. Yeah.
Si encendemos el micrófono, funciona mejor. Y es que precisamente la planificación turística siempre se tiene que dar a través de diversas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones desde las cuales se tiene que generar esa planificación? Sí, tenemos que, son varias dimensiones. Uno es desde la dimensión desde una óptica nacional, desde una óptica planificar a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. ¿Y eso qué implicaciones tienen? A nivel nacional, por ejemplo, tenemos el ente rector de la actividad turística, que es el que dimensiona el desarrollo turístico, y ese desarrollo turístico tiene que ir muy de la mano justamente con la planificación. Entonces, ¿cuál es el instrumento que utiliza el ICT en este caso para planificar? El Plan Nacional de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Entonces, esa es como la gran sombrilla de la planificación turística en principio. A nivel regional y a nivel local, confluyen una serie de actores. Entonces, por ejemplo, a nivel regional pueden ser que las cámaras de turismo del Pacífico Central se unan para hacer una planificación a nivel regional de esta actividad económica. A nivel local es muy importante porque a nivel local está el gobierno local, que dicho sea de paso, en nuestro país, en el tema de planificación y desarrollo económico local, tiene un papel sumamente, poco activo, porque realmente como gobierno local le corresponde fuertemente trabajar con todos los actores locales, sean de turismo y otras actividades económicas en el desarrollo. Pero lamentablemente en esta actividad turística los gobiernos locales pues obviamente se han limitado a dar las patentes de operación, a dar los permisos de construcción, etcétera. Pero en sí lo que implica un desarrollo integral, generar encadenamiento, generar políticas locales, implementar políticas locales, no se visualiza. Entonces, aquí es muy importante destacar los roles de las municipalidades o los gobiernos locales de que realmente gestionen a través de la planificación el desarrollo de los destinos turísticos. Entonces, ¿qué es lo importante acá o qué es lo que ha pasado en el país? Es que no hay un problema de planificación, o sea, existen documentos, las cámaras de turismo lo tienen, las empresas, algunas empresas también lo tienen, el Instituto de Turismo lo tiene. La brecha que se establece ahí justamente es la parte de la implementación de la planificación turística. Entonces, si no hay voluntad para la ejecución de una planificación turística adecuada, ahí estamos mal. Entonces, a nivel nacional incluso, no solo el ICT, también, por ejemplo, instituciones como el SINAG, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tiene una serie de documentos de planificación, por ejemplo, del manejo adecuado del turismo en los parques nacionales. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y que no solo nos pasa a nosotros, ha pasado en todos los países del mundo, que son destinos turísticos, de que cuando vamos a planificar, por ejemplo, la cantidad de personas que pueden ingresar a un parque nacional, cuando hacemos eso, lamentablemente es cuando ya hay ciertos niveles de impacto. Es decir, planificamos de forma tardía. En ese sentido, lo ideal es que desde que se hace la apertura o previo a la apertura de un destino turístico, que realmente se utilice la planificación como tal. Entonces, no importa, pues más vale tarde que nunca planificar, obviamente, ¿verdad? Pero generalmente empezamos a planificar cuando ya estamos visualizando impactos negativos del turismo o de cualquier otra actividad económica. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de utilizar la herramienta de la planificación previo a generar realmente esos impactos. Realmente ese es el rol fuerte de la planificación, ¿verdad? Realmente implementarla, y pasa muy parecido con las leyes, que hay veces que hay legislación, pero que realmente la menudencia o la ejecución de esa legislación no se ejecuta. ¿Por qué? Porque no hay voluntades políticas o por una serie de cosas. Igual pasa con la planificación. Y más allá de eso también, es que también es difícil, no imposible, pero la planificación turística implica la articulación de una serie de esfuerzos del sector público y privado. Entonces, esa articulación requiere de recursos, requiere de voluntades y de una serie de elementos para que realmente se pueda llegar a ejecutar. Yoleni, y en el caso, digamos, de las empresas, porque ya aquí habíamos hablado, digamos, a nivel país, más macro, a nivel regional y a nivel local, pero también a lo interno de una empresa turística, ¿qué tanto nos conviene el hecho de planificar? Sabemos que este es un año que tal vez no habla muy bien en favor de la planificación por todo lo que ha ocurrido,
Pero vamos a ver, cuando volvamos a lo que han llamado la nueva normalidad, ¿en qué sentido la planificación se convierte en un eje estratégico para garantizar un éxito empresarial en el turismo? Es fundamental, realmente, y es lo encierro en una cuestión que es como indispensable tenerlo. En la casa, ya si lo vemos en la parte propiamente de gestión empresarial, en el seno de una unidad productiva, es fundamental. Ahora, la planificación se tiene que reflejar en su contenido las voluntades y saberes de todas las personas que componen esa empresa turística, por ejemplo. Porque si yo realizo una planificación, porque soy gerente de empresa X, solo mi visión de desarrollo de esa empresa no es válida. ¿Por qué? Porque la empresa no soy solo yo como gerente, o sea, son todas las personas que trabajan en las diferentes áreas de la empresa. Entonces, el ejercicio propiamente en el seno de, y a nivel de, en otros niveles también se hace igual, obviamente, eso es un proceso de consulta, de análisis y de proyecciones. Entonces, a ver, la experiencia que yo tengo, por ejemplo, como mucama, la parte propiamente operativa o la persona que trabaja en la parte de alimentos y bebidas propiamente operativa, ese nivel a ver, de información y de experiencia no lo tiene la gerencia. Entonces, todas esas experiencias hay que sumarlas y realmente echarlas a andar. Entonces, la parte de la consulta es fundamental. Si bien es cierto, nos permite, a ver, prever una serie de cosas y proyectar, en determinado momento es muy efectivo y en otros momentos, como lo que estamos viviendo en el planeta, con lo de la pandemia, pues obviamente que se nos viene bastante abajo porque nunca se había percibido, por lo menos en el caso de Costa Rica, una visitación cero, ¿verdad? Entonces, por más planificación que tengamos en el documento y que hagamos esfuerzos de ejecutarla, pues digamos que aquí se viene al traste por un evento mundial extraordinario y que nadie estaba preparado para enfrentarlo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente a nivel interno, ¿qué me permite? Primero, la consulta, luego la ejecución, y en ese sentido, ¿qué es? Pues proyectar los segmentos de demanda, ver las campañas que se tienen que hacer, por ejemplo, cuando es temporada baja, cuando es temporada baja, proyectar las partes de mantenimiento, por ejemplo, de la parte de infraestructura de la empresa, en fin, o sea, me permite ir acomodando una serie de actividades, ¿verdad? Ver en qué más si hay que invertir o no invertir más en promoción o ver si se dirige la promoción a otros segmentos de mercado, etcétera. Entonces, la planificación hay que mencionarla, no solo en la parte de ventas, sino también en la parte de promoción, en la parte operativa, etcétera. En todas la integralidad que implica la gestión empresarial. Y es que la volatilidad debería ser considerada básica dentro de la planificación turística porque, bueno, vamos a ver, ahora hubo una temporada de cero turismo en el mundo prácticamente, y eso sí es algo, vamos, sin precedentes. Pero si nos vamos a la historia reciente de destinos turísticos, digamos, muy buenos, por ejemplo, como la crisis de Mubarak en el año 2011-2012, digamos, llevó a cero prácticamente la industria turística en Egipto porque estaban derrocando al presidente y toda la cosa. Entonces eso obviamente espanta a los turistas en ese caso de Egipto, o el golpe de Estado en Turquía en 2016 también, digamos que llevó al suelo la industria turística de Turquía. Incluso eventos fortuitos que a veces generan bajas en el turismo, por ejemplo, cuando fue la crisis del ébola en África, me parece que fue como en 2017. Un montón de turistas estadounidenses, como veían que la crisis del ébola era en Liberia, no distinguían que Liberia de África y Liberia de Costa Rica eran diferentes, y entonces cancelaban porque decían que había ébola en Guanacaste, cosa que no tenía ningún sentido. Pero bueno, esas son las cosas tan locas que afectan el turismo, porque en el momento en que se pierde la confianza del destino, por más que el hotel haga lo que quiera, pues se cae, ¿verdad? Entonces, dentro de esa planificación debería estar la volatilidad como un elemento, ¿cierto o no? Claro, sin duda alguna. Lo que pasa es que pocas veces se ha contemplado, porque en realidad cuando hablamos
De esos altos y bajos que puede tener la actividad turística, lo hablábamos en función de un acontecimiento natural, por ejemplo, que hay una inundación en cierta parte del país, o problemas climáticos, entonces la gente cancela y no va. O por un acontecimiento político, por ejemplo, lo que hablabas, o esto del ébola, pero aún así, la pandemia no estaba en el léxico nuestro en el tema de la planificación y la prevención, porque evidentemente estos ciclos de las pandemias pues son por muchos años de diferencia. Entonces, nunca estuvo en el norte de esto. Ahora, que hay que, sin duda alguna, pues de las buenas y malas experiencias siempre se aprende. Yo creo que de las malas experiencias, las enseñanzas son súper más... se interioriza muchísimo más, y entonces a partir obviamente de esta situación tan particular de este año, pues obviamente que hay que prever otra serie de aspectos que no se tenían, por más planificación estratégica y mejor elaborada planificación estratégica que se tuviera en un país, en una empresa, donde sea, esto se lo trajo al traste, evidentemente. Pero yo creo que de todas esas experiencias tenemos que sacar las lecciones aprendidas, y yo creo que a nivel empresarial, en el caso del turismo, a nivel personal, a nivel laboral, ha sido un proceso de enseñanza y de muchos aprendizajes, ¿verdad? Yo creo que sí, obviamente es una situación tormentosa, fea, porque obviamente las muertes y todo lo que ha implicado a nivel mundial, pero bueno, los que seguimos aquí, yo creo que debemos de aprender de esto, y en el caso del turismo, sí, obviamente, mantenerlo en la planificación. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que en la marcha, los empresarios, por ejemplo, redireccionaron acciones de diferentes opciones y con diferentes estrategias, con alianzas, ¿verdad? O muchos se dedicaron, por ejemplo, a hacer labores de mantenimiento en las empresas en toda esta época cero, que en principio era como un mes, 2 meses, ahora se extendieron muchos meses, ¿verdad? Entonces posiblemente incluso ahorita no haya el capital suficiente para seguir con las acciones de mantenimiento, por ejemplo, o de inversiones, etcétera. Pero ha sido como un aprender prácticamente día a día, ¿verdad? Pero sí, evidentemente, yo creo que ha sido una lección de vida, sin duda alguna, y de obviamente contemplarlo. Cosas tan fuertes como estas, definir estrategias se pueden, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido como un golpe de enseñanza, de aprendizaje, reitero, que nos permite ser un poco más fuertes y direccionar por diferentes vías, ¿verdad? Porque ha afectado el mercado turístico, ha afectado la empleabilidad del sector, etcétera. Entonces, incluso de compañeros, por ejemplo, o matrimonios, o hogares que están trabajando, tanto la mujer, el papá como la mamá, en una misma actividad económica como el turismo, pues se viene obviamente abajo la economía de ese hogar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definir estrategias en función de eso cuando todos los de la casa se dedicaban a una misma actividad económica? Es bastante complejo, sin duda alguna. Vamos a ver, una de las cosas buenas que históricamente han traído las crisis en el sector turístico, al menos en Costa Rica, la última grande que hubo fue la del 2008, antes de esta que estamos viviendo. Y si algo muy bueno dejó la crisis del 2008 es que antes del 2008 parecía que todo iba a ser comprado y todo iba a ser extranjero. Y me parece que ese break que tuvimos en el 2008 le dio tiempo al empresariado nacional del turismo a generar una industria para recibir a los turistas que vinieron 3-4 años después. Y que cambiaron el modelo. Yo recuerdo que en antitos del 2008 yo ya ni iba a las playas porque no soportaba ver que todo se vendía. Y después del 2008 eso dejó de ser así y dejamos de tener un turismo, digamos, como de esos de tipo sol y playa, todo incluido, que no dejan nada en el país o poco en el país, y pasamos a un turismo mucho más distribuido en la pequeña y mediana empresa. Entonces, esa crisis, que en su momento fue percibida como algo terrible, permitió ese desarrollo del turismo más desde el empresariado nacional, ¿verdad? ¿Cómo podría una buena planificación turística apoyar en este nuevo proceso de reconstrucción del mundo y del país
para que la industria turística sea todavía mejor y que reparta mejor la riqueza, porque la planificación es clave ahí, ¿cierto o no? Sí, sin duda alguna. Bueno, vamos a ver, hay muchas aristas en eso, porque en realidad, a ver, para que haya una distribución, digamos, más equitativa de lo que está generando la actividad turística en el país, o lo que va a generar en un futuro inmediato, que la recuperación de la actividad, por cierto, va a llevar muchísimo tiempo, ¿verdad? A ver, más del 80% de la oferta turística del país está en manos de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay políticas públicas que no responden justamente a ese sector. Entonces, hay un desfavorecimiento de las posibilidades de desarrollo en ese sentido. A ver, ¿quiénes se benefician? O sea, si la mayoría son pequeñas y medianas empresas, pues sí, si tienen declaratoria turística, pues tengo opción de que el Instituto de Turismo me promocione mi empresa y el destino donde estoy ubicado, por ejemplo. Pero un gran porcentaje de las pequeñas y medianas empresas turísticas no están formalizadas, lamentablemente, por múltiples razones. Una cuestión que culturalmente, por el tema de tramitología, no es que la declaratoria turística, que es una parte formal de reconocimiento institucional que están operando formalmente o legalmente, no es que la mayoría del sector debería trabajar en la informalidad, al contrario, debemos proporcionar para que realmente trabaje en el marco de la formalidad, justamente para que esté sujeto a una serie de beneficios que puede traer y que ya el Estado lo tiene definido. Pero hay una cuestión, por ejemplo, cultural, de pereza de la parte de tramitología. Entonces hay algunas empresas que empiezan el trámite de la declaratoria, pero de repente le falta un documento, entonces se devuelve a su lugar, que puede ser fuera de San José, y el hecho de regresar otra vez a presentar papeles, o de, me va a implicar menos días de trabajo en la empresa, va a implicar gastos de viáticos, va a implicar, ¿verdad?, tiempo, recurso económico, etcétera. Entonces dejan de lado eso y no se prioriza como una acción inmediata de formalización que tienen que tener. Entonces ya ahí, si no estoy formalizado, ya me excluye, digamos, de muchas cosas que se pueden retribuir. Ahora, han habido esfuerzos que han sido más de manera apoyados por proyectos con la cooperación internacional, con ONGs, o que simplemente han surgido de la espontaneidad a nivel local, y que han visto en el turismo una actividad, que eso es muy importante. En el caso del turismo rural comunitario siempre se ha promocionado que es una actividad complementaria y no sustitutiva a la principal actividad económica, justamente por este escenario que estamos viviendo. Porque en el caso del turismo rural comunitario, por ejemplo, parte del producto turístico es el ganado que tengo, o es la producción de caña que tengo, toda la parte agropecuaria. Entonces, si dejo de producir, porque los empresarios que se metieron a turismo, o las pequeñas empresas que se dedicaban antes a la parte agropecuaria, a mediados de los 90, justamente fue por la baja de los precios de esos productos en el mercado internacional. Entonces, ahí es donde vieron la posibilidad de incursionar en otra actividad económica. Entonces, de ahí la importancia de esa parte complementaria y no sustitutiva a su principal actividad económica. Pero eso va a depender de diferentes escenarios. Entonces, esa distribución equitativa está sujeta a qué, a políticas, a posibilidades, a que los pequeños y medianos empresarios aprovechen también, porque yo creo que no podemos satanizar también el rol del Estado, porque yo creo que también ha jugado un rol muy importante y se han definido una serie de políticas que también se favorecen. Por ejemplo, hay veces que no hay información suficiente o el empresariado no se informa suficiente también para beneficiarse de ciertas acciones. Por ejemplo, existe la Ley de Turismo Rural Comunitario, que incluso tiene una cláusula sobre exoneraciones fiscales, y las pequeñas y medianas empresas todavía no han accedido a esas exoneraciones fiscales. Entonces, ¿eso a qué se debe? Bueno, obviamente que tiene que tener declaratoria, tiene que hacer un contrato turístico, y que eso también obviamente implica toda una tramitología. Pero bueno, es importante que conozcan que existen esa posibilidad y que pueden aprovechar esos recursos para tener exonerados, qué sé yo, tecnologías amigables con el ambiente, puede tener exonerado, por ejemplo, una microbús, algún transporte, etcétera. Entonces,
Hay una gama de posibilidades donde se puede haber mayor beneficio, hay que informarse más, hay que estar agremiado, que yo creo que es muy importante en ese sentido, ¿verdad? Porque los gremios de alguna forma políticamente inciden para que se hagan cosas, se hagan cambios y hayan beneficios. Entonces yo creo que hay que trabajar como por diferentes bandos, tanto a nivel del Estado como a nivel del empresariado, porque también el empresariado, que es, no se puede estar quejando, tiene que proponer, ¿verdad? No tiene que llegar con problemas a las instituciones, sino proponer qué es lo que requiere para que la institución también reaccione. Entonces yo creo que es un trabajo ahí articulado los diferentes sectores para que haya un beneficio, digamos, mayor en ese sentido. Queremos aprovechar este momento para saludar a Cindy Tatiana Hidalgo, a la UNED de Ciudad Neyli y a su directora Merab, que nos manda saludos desde allá, desde el sur-sur, la UNED de Los Chiles, a Stephanie Araya Montero, María RMS, Rocío Vallecillo, Ana Méndez, Cristina Mena, doña Mildred Acuña, que es también la directora de esta, o la coordinadora de esta cátedra emprendedurismo turístico, y a Dayan B. Sánchez, todas las personas que, bueno, pues que están en sintonía en este momento, también a Santo Vialet, que también nos manda saludos. Así que, Yolene, tal vez a futuro, ¿qué vislumbra usted? ¿Qué acciones específicas podría tomar el país para que cuando volvamos a tener esos cerca de 3 millones de turistas anuales que teníamos antes de la pandemia, realmente esta actividad funcione como el redistribuidor de la riqueza que siempre debió ser? Y sabemos que el turismo está particularmente bien comparado a otros sectores de la economía en términos de distribución de la riqueza, pero ¿cómo logramos a través de la planificación realmente que eso no sea algo espontáneo de la gente, sino una política de Estado? Sí, yo creo que son muchas acciones ahí en ese sentido. Una de ellas, yo creo que también, a ver, el sector tiene que volver a creer en ellos mismos, tiene que creer en el Estado, tiene que creer en todo ese desarrollo empresarial que se han tenido. Porque hay empresas, y una gran mayoría, que se empezaron a desarrollar o a incursionar en esta actividad económica desde principios y mediados de los años 90. Otros sectores se han incursionado más en la década del 2000, por ejemplo. Entonces, han estado como en diferentes escenarios en la parte económica, política del país en este sentido. Entonces, yo creo que a nivel institucional, yo creo que tiene que haber un acercamiento muy fuerte del ICT en ese sentido con los gremios a nivel local. Tiene que haber una articulación de acciones muy fuertes, insisto, con los gobiernos locales, que ha tenido, que para mi criterio, como decía al principio, debe tener un rol muchísimo más protagónico en ese sentido. Entonces yo creo que aquí la clave, digamos, del éxito para volver a creer, volver a resurgir sobre en función de la realidad que estamos enfrentando, creo que tiene que haber una articulación de esfuerzos conjuntos a nivel, y igual como hablaba al principio, de las diferentes dimensiones de la planificación, tanto a nivel nacional, regional y local. Entonces, no es quedarnos, digamos, el sector privado de manos cruzadas a ver qué nos va a dar el Estado. Yo creo que tiene que haber un trabajo conjunto muy parejo de todos los sectores. Entonces, en ese sentido, yo creo que el compromiso es articulado. Yo creo que a nivel institucional, el ICT, por lo menos de las acciones de forma inmediata, con protocolos, con subsidios y un montón de cosas, han venido trabajando. Nadie nace aprendido, entonces también se está aprendiendo a hacer cosas en el muy corto plazo, a resumir a muy corto plazo, y eso es muy difícil para la institución. Entonces, en ese sentido, el empresariado tiene que entender también esta dinámica que es completamente nueva, que nadie está preparado para hacerlo. Y yo creo que el sector privado tiene que proponer estrategias muy, y yo creo que las mismas condiciones los ha obligado a reunirse, a repensar muchísimas cosas a nivel gremial y a proponer. Entonces yo creo que las mesas de trabajo y de coordinación interinstitucional y el sector privado son fundamentales en este sentido para realmente poder, a ver, establecer algunos lineamientos conjuntos que van a resolver algunas cosas de forma inmediata, como se ha venido haciendo, pero hay que prever aquí cosas al mediano y largo plazo. ¿En qué aprovecharía, si usted fuera una empresaria turística y tuviera
qué sé yo, un hotel o una tour operadora o alguna empresa de este tipo, ¿en qué podemos aprovechar? Porque vamos, también el hecho de no estar en el día a día trabajando da un espacio de tiempo que de otra forma no tendríamos, ¿verdad? Viéndolo desde el lado positivo, ¿en qué podríamos aprovechar como empresarios, como empresarias, como trabajadores del sector este impas? ¿En qué se puede aprovechar? Mucho en la parte de mejoras de infraestructura, mucho creo que en la parte de capacitación y asistencia técnica al personal, y al personal no me refiero a los subalternos, sino desde la cabeza de la empresa hasta las personas de mandos medios, etcétera. Y yo creo que algo que hay que atender en el sector que me parece, a ver, necesario, es la parte emocional y la salud mental. O sea, yo creo que esto ha deteriorado mucho en ese sentido. Obviamente, si de un día para otro yo me quedo sin clientes y mi empresa está dependiendo de la comida de, no sé, de 20 familias, por ejemplo, de la localidad, si yo tengo que desemplearlos porque ya no tengo recursos con qué pagarlos, emocionalmente para la persona propietaria y obviamente para sus colaboradores, eso es una situación muy agobiante. En ese sentido, yo creo que la parte, a ver, emocional hay que trabajar de alguna forma en el sector, porque a nivel local o a nivel individual, etcétera, qué sé yo, porque mucha gente decía, sí, es que hay que reinventarse, pero yo esa palabra en otro espacio lo dije, no me gusta mucho, porque no todos están en condiciones de reinventarse. Para reinventarse hay que tener, a ver, mucha proyección, hay que tener capital. Y si yo estoy mal emocionalmente porque tuve que despedir a tantas personas de mi empresa, mentira que en ese momento me puedo reinventar tan fácilmente. Entonces yo creo que también una de las partes de las estrategias es tener como un termómetro, ¿verdad?, del sector empresarial y ver cómo sacarlo adelante, pero a ver, no solo que obviamente se requieren de recursos económicos, se requiere de clientes, etcétera, pero esto fue un bajonazo emocional para mucha gente. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ir tratar de ir curando y sanando, y yo sé que es muy difícil, pero de alguna forma hay que hacerlo. Por supuesto, un momento para sanar, sin duda. Nos manda saludos, Cátedra de Turismo Sostenible UNED, pone saludos, muy importante la planificación en miras a la potencialización del territorio. Saludos a Yorleni, así que nos mandan esos saludos también. Gracias. Y tal vez para ir cerrando, porque ya nos gana el tiempo, pero hablaba usted del papel de los municipios en este momento, digamos, bueno, en la planificación en general, sin duda el municipio es el planificador local, pero ya vimos cuando, por lo menos en términos de salud, cuando bajamos del nivel de salud central a los municipios, bueno, esto se convirtió casi en un mercado persa, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar con los municipios? Bueno, la UNED tiene su instituto municipal que ha tratado o que ha hecho un esfuerzo enorme en estas áreas, pero ¿qué pueden hacer los municipios y cómo se puede trabajar con ellos para que realmente se conviertan en agentes de planificación turística, partiendo de que la forma en que el municipio maneje sus destinos internos en el cantón, en mucho de eso depende el éxito del destino turístico y lo que viene a futuro, ¿no? Sí, yo creo que una de las labores que hay que hacer ahí es sensibilizar y concientizar a los tomadores de decisiones de las municipalidades en qué es el desarrollo turístico. O sea, la concepción de desarrollo lamentablemente no se tiene muy clara, aunque es un término que manipulamos mucho, ¿verdad? Pero realmente no se tiene muy clara. Entonces, si no hay claridad realmente en el norte del desarrollo turístico de un destino, que tiene todos los recursos para ser un destino consolidado, si los tomadores de decisiones no tienen claridad sobre eso, yo creo que es grave. Entonces, yo creo que una situación, y lo menciono esto por conocimiento de causa, porque sí he estado en algunas municipalidades y lamentablemente la visión de desarrollo es muy corta, ¿verdad? Porque incluso hay algunas personas que se han dejado decir, quienes nos marcan aquí el desarrollo de la inversión extranjera. Y eso duele. Y la inversión extranjera tampoco hay que satanizarla porque yo creo que genera empleo y una serie de cosas, sin duda alguna.
pero realmente hay que visualizar el desarrollo con un eje central que es el encadenamiento local. Y si no hay encadenamiento local, difícilmente va a haber desarrollo, un desarrollo, digamos, adecuado turísticamente. Entonces, a nivel de gobiernos locales, yo creo que hay que hacer como ciertas campañas, o no sé cómo denominarlo, pero sí de sensibilización y de que realmente esos tomadores de decisiones tengan una visión más clara de qué es un desarrollo, cuáles son los recursos que se tienen. Hay veces que se tiene conocimiento de los recursos culturales y naturales que se tienen o el producto turístico. Entonces son como cosas muy ambiguas. Hay veces que se habla como de turismo, le suena muy bien a los gobiernos locales, pero realmente que sepan cómo hay que manejar el turismo, en eso yo creo que hay que trabajarlo muy fuertemente. Y en ese sentido tienen un rol muy fuerte, pues puede ser las universidades, que de alguna manera la universidad, la UNED de hecho sí lo está haciendo en algunos gobiernos locales, las instituciones públicas, y yo creo que el sector empresarial también, porque hay veces que también es lo mismo que pasa con el CETE, ¿verdad? Que se quejan mucho, pero no accionan hacia eso. Entonces yo creo que todavía tienen que ejercer, incidir muchísimo más fuerte los empresarios turísticos en los gobiernos locales para que los empresarios del sector privado sean tomados en cuenta en las tomas de decisiones de estos gobiernos locales, en los procesos de planificación, en implementación. Como gobierno local tiene la potestad de elaborar políticas públicas para el desarrollo del turismo e implementarlas. Y dígame cuáles gobiernos lo tienen en este momento. Hay una ley también, la ley de turismo rural comunitario le da la potestad a los gobiernos locales incluso de abrir oficinas de turismo con el propósito de justamente promover el desarrollo a nivel local, a nivel económico, facilitar la tramitología y otra serie de acciones. No todas las municipalidades tienen oficina de turismo, que no es oficina de turismo para ir a dar información turística, no, porque para eso hay otras oficinas de turismo, sino es una oficina realmente que ayude al sector empresarial y al gobierno local para articular acciones conjuntas. Entonces, a nivel del gobierno local hay muchísimas acciones que hacer y hay muchísimos esfuerzos. Puede haber voluntades, pero se requiere mayor orientación y también mayor interés a nivel político de participar de estos procesos conjuntos con el sector turismo. Puede ser que ahora, justamente con esas condiciones de la pandemia y todos esos esfuerzos que hay que hacer de atraer más turismo, etcétera, al país, pues tal vez los gobiernos locales tomen un rol más protagónico, pero lamentablemente hay gobiernos locales en destinos turísticos que solo o pagan o están para recibir lo de las patentes municipales o para los permisos de construcción, y hasta ahí llega. Y no es justo, porque realmente su rol es más allá de eso. Sí, es que claramente se ve el rol de los gobiernos locales en la planificación turística, por ejemplo, los efectos que trae. Por ver unos ejemplos, por ejemplo, el hecho de que a la hora de pasar a Paquera, digamos, la calle que va entre Playa Naranjo y Paquera no esté asfaltada, y entonces eso ha favorecido que un ferry que parquea en Playa Paquera tenga mucho más visitación, y el que es cooperativo que parquea en Playa Naranjo no sea tan exitoso. O, por ejemplo, ¿qué efectos va a tener el asfaltado de la carretera de Monteverde en Monteverde como destino turístico? Porque tal vez va a tener más visitación, pero como es más accesible, entonces pues la ida y venida puede hacerse en un día. Ya la gente no necesariamente se tiene que quedar a dormir allá. ¿Qué efectos va a tener eso en el desarrollo turístico? O, por ejemplo, ¿qué efectos tiene en un destino como Uvita, en que mucha gente le encanta ir a ver los atardeceres ahí en Bahía Ballena, pero toda la playa en teoría es parque nacional, y entonces la gente después de las 4 de la tarde no podría estar en la playa viendo el atardecer? En efecto, la gente va a la playa, pero ahí hay un margen de legalidad que en cualquier momento se cae, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decisiones municipales tienen tanto efecto? O, por ejemplo, hacer una marina en Puerto Viejo, que podría alterar totalmente el desarrollo turístico de la zona Caribe de Costa Rica, porque el tipo de turista que va a Puerto Viejo hoy no necesariamente se sentiría cómodo con una marina ahí, entonces cambiaría el tipo de turista que va a la zona, y eso tendría un montón de implicaciones. Entonces, una decisión municipal puede cambiar totalmente un destino, y en eso pues importante que la UNED esté haciendo un esfuerzo, pero tal vez es una de las tareas que podemos mejorar, no mejorar, sino incrementar después de la pandemia,
que bueno, de esta discusión salen buenas concepciones que podemos seguir implementando desde la academia para apoyar el desarrollo turístico regional. Así es. No, yo creo que es muy retador, obviamente, lo que se viene de aquí en adelante, retador para todo el mundo, a nosotros a nivel académico, a nivel empresarial, a nivel de Estado en general, etcétera. Yo creo que ahí caemos un poco en lo que tiene que ver justamente con, y lo que usted mencionaba de Puerto Viejo, por ejemplo, y es justamente con los modelos de desarrollo y turístico y la relación que tiene la planificación con esos modelos de desarrollo turístico. Entonces, hay veces que hablamos de modelos o hay países que se promocionan como un modelo de turismo y realmente existen diferentes modelos de turismo. En el caso nuestro existen diferentes modelos de desarrollo turístico porque efectivamente, como se mencionaba, en el caso de Puerto Viejo, que no hay marinas hasta el momento, sería muy impactante. ¿Por qué? Porque el segmento de mercado que llega a Puerto Viejo no va a gustar de marinas. Evidentemente, el sector empresarial de Puerto Viejo, hay capital nacional, hay capital mixto y extranjero, pero mucho del capital extranjero es de pequeña y mediana escala. No es el mismo capital extranjero que está en el Pacífico, Pacífico Central y Pacífico Norte del país. Entonces, la dinámica empresarial a nivel del sur de Limón en la parte turística es muy diferente, a pesar de que hay bastante inversión extranjera, pero el nivel de escala es sumamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que visualizamos ahí? ¿O qué es lo que está primero? ¿Está primero el modelo? ¿Está primero la planificación? Ahí hay un dilema, porque hay veces que los modelos se imponen políticamente, pero realmente podemos establecer un modelo previendo o planificando desde un principio un destino turístico. Y entonces ahí definimos qué modelo de desarrollo es el que se quiere. Digamos que este es el paso 1, 2, 3 ideal para desarrollar un destino turístico. Lo que pasa es que no, la realidad no es así, lamentablemente, porque como lo decía al principio, la actividad turística ha sido muy espontánea, no en Costa Rica, sino en todo el mundo. Entonces, y así en los destinos y en los pequeños pueblos nuestros. Entonces, se empieza a planificar sin prever una serie de cosas. Entonces, aquí es importante sí ligar que la planificación va muy de la mano con los modelos de desarrollo turístico, pero que el modelo que se implante en un lugar se puede prever, no necesariamente se tiene que imponer. Y en algunas partes del país o emergen muy espontáneamente, o en otros lugares por los atractivos, ubicación geopolítica o etcétera, o estratégica, por diversas razones, se desarrolla cierto modelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? Es muy diferente el empresariado que vemos en la zona norte del país con respecto al sur de Limón o con respecto al Pacífico Central y Norte. Entonces, en realidad somos un territorio bastante pequeño en realidad, pero con una diversidad enorme en la parte de biodiversidad, en la parte de microclimas, que lo hace muy atractivo, pero así también en la parte del modelo de desarrollo turístico. Entonces, eso llama mucho la atención para los ojos de la gente que estudia turismo de otros países, porque un territorio muy pequeño realmente hay una diversidad de diferentes modelos de desarrollo, unos favorecen más que otros. ¿Qué es lo que se promueve? Que lo ideal es que realmente se visualice un desarrollo económico local que sea visible, que no sea, a ver, que no sea maquillado, porque a veces dicen, sí, es que nosotros si pintamos como empresa el parque del pueblo, ya estamos haciendo responsabilidad social empresarial. El hecho de ir a pintar una escuela o el hecho de hacer una donación es una acción. La parte de responsabilidad social empresarial de las empresas de mayor tamaño tiene que ser de manera integral, no tiene que ser muy puntual y decir si ya cumplí este año, contrato donaciones a 3 escuelas del pueblo, eso no se vale. Entonces, hay que realmente definir justamente ese desarrollo de manera más integral, que las diferentes organizaciones a nivel local, asociaciones de desarrollo, cámaras de turismo, etcétera, se articulen y fusionen y también que no vean que esto es otro sector empresarial de mayor tamaño como el gran enemigo. O sea, yo creo que se tienen que aliar, porque hay lugares donde también se entran en mucha contienda política y empresarial fuerte, con o sin razón en algunos lugares, pero yo creo que, bueno, si lo que está, está, está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues articular y negociar. Sí, y es que, vamos a ver, uno piensa casos como el de Guanacaste. ¿Qué tan diferente hubiera sido el desarrollo de Guanacaste si en algún momento, cuando se vislumbró que venía el gran desarrollo, digamos, turístico de hoteles todo incluido y de alto lujo, el gobierno le hubiera dicho a la gente que era dueña de parcelas ahí frente al mar, vea, viene esto?
lo podemos capacitar, le damos unos préstamos para que usted logre en conjunto con su comunidad ser dueño de desarrollos turísticos en medio de esto, en vez de que vendan todo y terminen al final tomándose la plata en guaro, como dicen algunas comunidades de Guanacaste. O sea, ¿qué tan diferente hubiese sido el desarrollo de Guanacaste si esa planificación hubiese existido en los años, no sé, 90, 2000, cuando empezó el boom del desarrollo en Guanacaste? Entonces, sin duda, el modelo de planificación es vital porque cambia el destino totalmente. Sí, o sea, yo creo que lo más doloroso de Guanacaste es que hay personas que vendieron sus tierras y con el tiempo se volvieron empleados de sus propias tierras, lamentablemente, ¿verdad? Y la vendieron porque en ese momento podían ser precios atractivos, ¿verdad? O la vendieron a un precio, entre comillas, atractivo, pero al final también la falta de visión y la falta de planificación del manejo de ese dinero tal vez no fue la más adecuada. En algunos casos no podemos generalizar, y en otros casos no se visualizaba y no había conciencia también en muchas de las personas que vendieron las tierras del valor realmente que tenía eso, ¿verdad? Que ahí vemos muy marcada la situación con respecto a la propiedad empresarial de capital nacional en la zona norte del país. Es bastante marcada, porque sí hay mucho capital nacional en la zona norte. Entonces vemos como las dinámicas empresariales son sumamente diversas en este pequeño territorio. Yo creo que eso enriquece mucho justamente también el producto turístico. Yo creo que es parte de, porque si bien es cierto, en el Caribe Sur sí, va mucho europeo, y mucho europeo muy sensible con toda la parte ambiental y la parte cultural. ¿Y dónde va el mercado norteamericano? Fundamentalmente al Pacífico Norte y al Pacífico Central, ¿verdad? Entonces ahí marca mucho, a pesar de que es zona costera, marca mucho las dinámicas territoriales. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Yoleni, por esta conversación que tuvimos pues como parte del curso de Sistemas de Información y Planificación Turística de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. No sé si hay algún detalle que se nos haya ido y que quisieras remarcar antes de terminar el programa de hoy. Sí, yo quisiera tal vez llamar como un poco la atención a la población estudiantil, en el sentido de que como profesionales en turismo es importante afinar ese ojo crítico hacia el aporte como profesionales en el desarrollo turístico. Es decir, ser críticos en cuanto, en el buen sentido de la palabra, que si hay que proponer cosas para mejoras empresariales a nivel local, que se hagan, que si hay cosas que se hacen y como profesionales no estamos de acuerdo, que nos manifestemos en lo que no estamos de acuerdo. Pero no hay que tomar una actitud muy pasiva en el tema del desarrollo turístico. Yo creo que el rol fuerte de los profesionales en turismo justamente está en eso, en proponer, en hacer y en hacer cambios, en incidir, en ir a hablar a las municipalidades, en asesorar a los empresarios del accionar, qué es lo que hay que hacer a nivel local, cómo hacemos más encadenamiento, cómo favorecemos más la economía local, etcétera. Entonces, hay que ir a hacer cosas, pero no quedarnos mucho en la parte del discurso, sino obviamente en la parte del accionar. Que bueno, nosotros a nivel académico, pues hay veces que caemos mucho en la parte del discurso y en el asesoramiento, pero de alguna manera también con las giras de campo que se hacen, con los procesos de investigación, los proyectos de extensión, yo creo que ahí contribuimos mucho con la parte de accionar. Pero ya estos profesionales que estamos formando y que ya van a estar en el mercado, pues están en el campo, están en las empresas, están, ¿verdad?, en toda esa ramificación económica, pues que ahí yo creo que juegan un rol muy importante en esa parte de ser lo más crítico y analítico posible de las mejoras que hay que hacer en el sector turístico. Muchas gracias, Yoleni, y a todas las personas que pues nos sintonizaron el día de hoy acá en Onda UNED. Y bueno, despedimos así este programa de Sistemas de Información y Planificación Turística. Mañana vamos a continuar con más contenidos, más bien el jueves y viernes vamos a continuar con más contenidos para la carrera de turismo y pues analizando cómo se reinventa esta industria en la crisis más grande que ha vivido desde su existencia. Pero bueno, sabemos que como de todas las crisis la humanidad saldrá airosa, el tema es cómo prepararnos para eso que viene. Y sin duda el tema de la planificación importantísimo para el desarrollo del país. Así que muchas gracias, Yoleni, por esta participación, y gracias a vos por tu sintonía. Despedimos así esta transmisión de Onda UNED. Muchas gracias. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo.
un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.